Hola, compañeros de AD Noticias. Hoy, día 16 de septiembre, conmemoramos el inicio de la lucha por la independencia de México, iniciada por el cura Hidalgo en el pueblo de Dolores. No obstante, nosotros como mexicanos festejamos este evento el día 15 de septiembre, cuando la lucha del cura Hidalgo inició el día 16 de septiembre. Viene aquí la pregunta, ¿a qué se debe esto? ¿Por qué si la lucha de Hidalgo inicia el 16, por qué los mexicanos siempre evocamos el grito o evocamos el inicio de esta justa independentista en los días 15? En fechas recientes se ha popularizado en redes sociales la versión de que nosotros, como mexicanos, celebramos el día 15 de septiembre, debido a que durante el porfiriato el presidente Porfirio Díaz recorrió el festejo del 16 al 15, ya que el día 15 era su cumpleaños, y así pues empalmar el festejo de su cumpleaños con el festejo de las fiestas patrias, pues se hizo así de una cuestión oficial. Sin embargo, si nos vamos a las fuentes, esto no es del todo cierto. Cabe señalar que desde el momento en que inició la lucha por la independencia, el acto que hizo Miguel Hidalgo en el pueblo de Dolores fue evidentemente reconocido por muchos líderes insurgentes. De hecho, fue Ignacio López Rayón en el pueblo de Huichapan quien conmemoró por primera vez en 1812 la gesta de Hidalgo. Ya independientes, Guadalupe Victoria comenzó a solemnizar a los héroes patrios desde 1825. Iniciando una tradición que perdura hasta el día de hoy. Año con año, los gobiernos no perdieron esta tradición, y como los festejos poco a poco se hacían más organizados y fastuosos, comenzaron a usarse los días 15 para actos cívicos y representaciones, y los 16 para actos religiosos, políticos, militares, alusivos a la independencia nacional. De hecho, desde 1825, el periódico de la Ciudad de México, el Águila Mexicana, establece que los festejos iniciaban desde el día 15. También diversos gobiernos, sin importar su filiación centralista o federalista, iniciaban más o menos los festejos en el mismo día, en la noche del 15 de septiembre. El diario El Monitor Republicano, ya en la época de Benito Juárez, establece que los festejos iniciaban desde el día 15 y que iniciaban con vivas a la independencia nacional, con los héroes patrios, se hacían también algunos concursos de sonetos, también se conmemoraba mediante actos cívicos a los héroes que participaron en la gesta heroica, e incluso el emperador Maximiliano festejaba ese día con vítores a la independencia vestido de charro. Ahora bien, esta costumbre se volvió cada vez más importante con los mexicanos, a tal grado que cuando llega el porfiriato, cuando llega Porfirio Díaz al poder, da la casualidad que a él le toca el centenario del inicio de la independencia nacional, haciéndose un acto cívico, de lo más apoteósico que se puede, que hasta entonces había conocido nuestro país. Fue precisamente con Porfirio Díaz que vuelve, digamos, de esta forma oficial el festejo el día 15. No obstante, los mexicanos, diversos gobiernos, sin importar su filiación política, monárquicos, republicanos, centralistas, federalistas, conservadores, ya iniciaban estos festejos desde el día 15. Ahora bien, para concluir, si bien es cierto que Porfirio Díaz no inició los festejos el día 15, es pertinente aclarar que el 15 de septiembre, prácticamente desde los primeros días de vida independiente, se convirtió en un acto cívico muy importante para los mexicanos.